Roberto Argüello, en Perú ya estamos al aire. Qué felicidad, qué bonito es poder comunicarse. Ya estamos en este otro programa y ojalá que la gente lo acepte, les guste y pues lo comparta sobre todo, ¿no? Oye, Lalito, de aceptarlo, lo han aceptado 1,000 por 1. No tienes idea la cantidad de personas que me han... No me llaman porque estoy aquí en Perú, pero me escriben y hay algunos que usan el WhatsApp para comunicarse. Sí. Y te digo, han estado hablando. ¿Sabes una cosa que les encanta? Es el de además de vernos a nosotros y comentar las cosas que comentamos, al principio sale la rayita roja que sale de Los Ángeles en dirección... Oh, el avioncito. El avioncito. Pero la verdad es que yo no sé cómo decirles a todos ustedes que nos están viendo. Yo gozo. Gozo y vamos, la amistad que tengo con Eduardo ha sido una amistad de hace muchos años. Y lo que voy descubriendo es de que todos ustedes están descubriendo también de que tanto él como yo tenemos otras vidas afuera del micrófono y de las cámaras. Que si tenemos vida. Y hoy es diferente, porque ya jubilados tú y yo, pues buscando la forma de distraernos, ¿no? Claro. Yo he encontrado muchas formas de distraerme. Yo hago cositas en el garaje, ando en bicicleta. Le busco para tener mi mente activa. Lalito, quiero hacerte una pregunta. Ah, claro. ¿Te acuerdas tú cuando yo conocí a tu papá? Yo cuando lo conocí a él, era únicamente para confirmar lo que me habían contado. Y lo que me habían contado era, Roberto, tú no tienes idea quiénes son los Quesada Escandón. Es una dinastía de voces. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo así? No, no, es que cada uno tiene una voz FM. Ni siquiera AM, es voz FM. ¿Cómo lo conociste? Y la frecuencia modulada, pues es... era absolutamente increíble. Cuando lo conocí a tu papá también tenía un vocerrón. Pero por ahí me cuentan que tu mamá es la que realmente los encaminó a todos ustedes. Eso es lo que se refiere a la radio. Es exactamente. La voz es de mi papá, pero la pasión viene de mi mamá. Yo todavía no nacía, pero me enteré después que mi mamá tenía un programa de radio en una estación XFQ, me acuerdo, XFQ en Cananea, Sonora, y ella se dedicaba a contar cuentos. En aquella época estaba muy popular Cricri, el cantor. Entonces ella contaba historias que ella sacaba de la cabeza y luego tocaba una canción de Cricri. Entonces hizo muy popular, hijos, ¿cómo se llamaba el programa? No recuerdo. El caso es que ella empezó en la estación de radio ahí, tenía un programa y se puso de novia con mi papá. Mi papá, por celoso, le dijo, ya no hagas eso, la sacó de la radio. Pero con el tiempo y por su experiencia, aceptaron a mi hermano Josué Quesada Escandón. Él fue pionero en esa estación. Entonces, todo es, yo creo que sale por naturaleza, o creo que cuando un padre o una madre hace algo, uno trata de emular lo que hicieron tus padres, y es más fácil porque los consejos que necesitas te los dan ellos, los padres. Claro, claro, claro. En el caso mío fue un poco diferente. Yo nací en San Francisco, California, pero me llevaron a la edad de 7 años a Nicaragua. Y me acuerdo que yo tenía más o menos unos 14 años y había una estación de radio, no sé si todavía existe en Managua, Nicaragua, que se llama Radio Mundial. Y habían varios locutores que hacían lo que le llamaban radionovelas. Sí. Estaba José McConnell, César Cisneros, Cidar Cisneros, estaba Cela Lacayo. Eran unos actores y actrices que tú jurabas que estaban ahí contigo cuando estaban hablando acerca de la telenovela que estaban haciendo. Me acuerdo que yo empecé a escuchar con muchas personas el famoso Derecho de Nacer, de Félix B. Cañé. Y me acuerdo que en Nicaragua, por el calor, porque es tropical, el calor, cuando tú estás caminando por las calles, especialmente la 15 de septiembre en aquel entonces, si tú caminabas y estabas escuchando la novela,
estaba siendo en ese momento transmitida a través de la radio, tú te parabas a escucharlo en el zaguán de la entrada de la casa, porque el calor no permitía que cerraran las puertas, se quedaban abiertas y las chicas que estaban limpiando, la empleada que estaba limpiando el salón o la sala, tenía la radio, pero con el volumen súper alto. Entonces tú pasabas y escuchabas. Apenas decían, y Bidú, la cola mágica, y Orange Crush, ¡pum! Pegaba yo carrera para llegar a la otra casa y se iba escuchando todavía el comercial de casa en casa en casa. Y cuando finalmente dice, y ahora regresamos, el derecho de nacer. ¡Ah! Me quedaba escuchando el derecho de nacer. Y de ahí fue el que me enamoré del concepto de querer hacer radio. Y una vez fui a la Radio Mundial, no para pedirles, porque no había desarrollado todavía la voz, y simplemente me asomé a una ventana mientras los actores hacían la radionovela. Me quedé con ese gusanito de querer hacer radio. Cuando yo regreso a los Estados Unidos y estoy en la casa de mi papá en San Francisco, mi papá tenía un amigo muy querido que se llamaba Polito Rosales, Leopoldo Rosales, Chanito Rosales, y su hermano era Leopoldo Rosales, que era un locutor de primera, que tenía en el supermercado Mi Rancho la estación de radio donde él hacía y transmitía todos los fines de semana. Mi papá le dijo, dámele trabajo a este muchacho. Yo, claro, me asomé con la intención de querer aprender, y yo barría los estudios, yo le pasaba los papeles, me decía, pásame ese comercial, y yo le pasaba los papeles. Y era lo que llamaba un aprendiz. Y cuando me dio la primera oportunidad de hacer un comercial, vengo yo, y empiezo, me temblaba la voz. Y no podía hacer. Pero pasaron los años, y finalmente yo me metí aquí y allá en la universidad, también había una estación de radio, me metí. Y finalmente fui y apliqué, cuando entré a la policía, yo quería hacer algo y me metí a la KW, pero usé otro nombre, porque la policía prohibía que los miembros de la policía pertenecieran a un gremio, que en este caso era AFTRA. Y la KW exigía que pertenecieras a la AFTRA. Y gracias a Paco Calderón y a Pepe Peña, yo logro entrar en los fines de semana y me cambié el nombre a Roberto Santibáñez. Y te hiciste famoso así. ¿Te acuerdas tú de Filiberto Rivero y su señora María Antonia, ¿no? Los dos cubanos que tenían todas las semanas invitados porque estaban combatiendo a Fidel Castro a como diera lugar. Y me acuerdo que Filiberto me dice en el intercomunicador y en el aire mismo, me dice, señor Santibáñez, ¿no le han dicho a usted que tiene la voz de un señor policía que sale en el Canal 40, la KLXA? Sí, me han dicho, creo que se llama Roberto Argüello. Me pasé, la policía nunca se dio cuenta. Estaba acordando de mi niñez, ahora que hablaste de los programas de radio en Nicaragua. Yo escuchaba un programa, o sea, lo que quiero llegar es a esto. Uno es lo que piensa todo el día, ¿no? Entonces, tus experiencias son las que te hacen hacer lo que haces hoy. Yo escuchaba la radio también, me acuerdo de un programa que era de miedo, se llamaba Forjans Presenta, y venía directamente desde Cuba, porque en Cananea, Sonora, donde yo nací y crecí, es alto en las montañas y se escucha aún desde Cuba. Sí, sí, sí. Entonces ahí había muy buenos locutores de una estación de radio en Cuba. Entonces, ahí uno escucha esas cosas, ve y dice, ¿cómo es posible que ellos estén transmitiendo desde tan lejos, yo escuchándolo? Y me maravillaba. Entonces, una vez que te entra la curiosidad de cómo funciona, tú quieres entrar, quieres ser parte de eso. Y creo que es lo que estamos haciendo. Por eso es que estamos tomando parte en este asunto de Zoom y Skype y todo eso. ¿Tú nunca escuchaste la radionovela de Drácula? ¿El qué? La radionovela de Drácula. Te cuento. No, pero eran por ese estilo, a las 8 de la noche. Era de miedo. Porque así decía, apaguen las luces.
¿Sabe usted dónde están sus hijos? Y luego entra Sí. una música tenebrosa. Sí, 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 Con sí. esto empezamos. Forjans presenta. Y todos asustados, los muchachos, Sí, era la televisión de antes. yo me acuerdo que nosotros teníamos un radio Filco No, no, y estábamos, y no, 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 este era portátil, era portátil, sí, era Filco. La cosa es de que yo estaba en la finca El Socorro allá en La Paz Centro, en Nicaragua, y era la novela esa salía a las 7 de la noche. Y dije yo, aquí todos no quieren escucharla, me voy a ir a la orilla de la playa porque hay un lago como a medio kilómetro de la propiedad. Y me fui a la orilla del lago. Era una de esas noches que la luna era así de grande, así de grande. Y me acuesto en la arena, pongo el radio que tenía baterías y estaba escuchando el programa anterior que era musical. Y de repente llega a las 7 de la noche y empieza tan, 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 tan. Con esa música así, dice Drácula, el hombre vampiro. Y dije yo, en la madre. Y salgo corriendo. Dejé el radio a la orilla del lago y el lago se le subía la marea. Y dije yo, que se pierde el radio, yo no regreso a levantarlo porque me dio tanto miedo que no quise. Afortunadamente no estaba tan, tan cerquita del lago, el lago Xolotlán, el lago de Managua, porque en el lago ese que te estoy hablando quedaba el Momotombo, que es un volcán inmenso que Víctor Hugo, cuando pasó en el Pacífico, habló en sus prosas acerca del gran Momotombo. Pero no, 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 la radio, yo escuché una vez que Jaime Jarrín, que a propósito, tuve la oportunidad de preguntarle que si podía él estar con nosotros como una amistad que viene a compartir algunas de las cosas que le han pasado a él, y me dijo, Roberto, claro que sí, y le digo, va a estar Eduardo Quesada, Escandón, oh, también, es mi amigo. Y entonces aceptó y obviamente más tarde lo vamos a tener para que todos ustedes puedan deleitarse. Lo que sí descubrimos es de que el hombre trae demasiada información, o sea, la información que va a compartir es apenas la punta del témpano de hielo. O sea, hay muchísima más. Y hemos hablado con otras personas como Pepe Reyes, hemos hablado con Ruthie Di Tucci, que también me ha dicho que sí. Hablé, bueno, le mandé un correo a Maite Prida También. con la intención de invitarlos para que vengan a conversar con nosotros. No entrevistarlos, no entrevistarlos. Conversar, que nos cuenten. Yo invité a una sobrina política mía, ella vive en Hermosillo, Sonora, fue candidata al Senado Federal de México, muy activa, graduada en periodismo. Y creo que ya aceptó una invitación y quizás para la semana que entra hacemos el plan, el proyecto y la entrevistamos, platicamos con ella. Entonces, oye, lo de Jaime Jarrín, ¿le marcamos ahorita o al rato o qué hacemos? ¿Ya? Es cosa tuya porque tú estás ahí en el control, estás en la cabina. Yo estoy aquí en la cabina 2, pero Jaime Jarrín es tan especial, Sí. tan especial. Yo le conocí a él cuando estuve yo en la KW, siempre, siempre era un hombre para mí de noticias. Cuando yo lo miré después, a través de los años, que estaba haciendo narraciones del béisbol, era en combinación con el Chelito René Cárdenas, que también era nicaragüense. Y posteriormente a eso, cuando René se va, queda el Fat García, que llegó. Y el Fat García era, ahí vas a ver, Jaime te va a contar acerca del Fat García. Pero pasamos unos momentos increíbles en la KW y después me volví a encontrar cuando yo pasé a la K-Love. A la que yo tenía los programas en el fin de semana. Y claro, lo mío era de la noche y terminando en la madrugada. Y cuando terminaba la madrugada, después me iba el lunes a la policía. O sea, el amor mío por lo que es las comunicaciones y lo que es la radio siempre fue por encima de todo lo demás. Y yo digo, el hombre no, a ver, el hombre no fracasa por planear, sino que. El hombre no planea fracasar, fracasa por no planear. Y Eso. toda mi vida yo estuve enfocado en querer llegar a usar los micrófonos. La televisión salió de un batazo y de chiripazo que se lo debo a dos personas, a Mel Maddox
y a un muchacho que lo quiero mucho que se llama Harry Abrams. Harry Abraham es un señor que era el director de la Telemundo. Y ¿cómo se llama? Maddox llegó y le dice: tengo una idea, que eran placas. Tengo una idea y yo quiero hacerlo. Pero Maddox era un alemán completo, con ojo azul, 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 parecía G.I. Joe, pelo amarillo, amarillo, amarillo. Los pelos en los brazos eran amarillos. Y el hombre hablaba, eso sí, español, pero hablaba español a lo cubano. ¿Por qué? Porque su señora, muy linda ella, le enseñó a hablar español, pero obviamente con el acento cubano. Entonces le dijo a Harry Abrams: ¿sabes qué? El acento es lo que, y tu apariencia demasiado anglosajona, yo creo que podrías aprovechar un muchacho que acaba de retirarse de la policía y se llama Roberto Arguello. Y fue ahí cuando él se acercó y hicimos trato y empezó pues placas en Telemundo, que después se pasó a Azteca América con Camino a la Justicia, pero a mí siempre la radio me ha gustado más. Bien. Y hablando de la radio y de narradores y expertos, me gustaría ya irnos directamente a Con nuestra Jaime Jarrín. estrella que tenemos para hoy. ¿Qué te parece? No necesitamos presentarlo, él necesita No, presentar. no, no, ya es demasiado conocido. Bueno, Roberto, entonces vamos a la entrevista, ¿no? Vamos, vamos, Vamos. vamos. Patazo profundo al jardín derecho. La pelota se va, se va, se va y despídela con un beso. Cuadrangular dramático de Finley y da el campeonato a los Dodgers. Estamos ya con una persona, además de Roberto Arguello, aquí a mi izquierda, aquí abajo, no sé cómo va a aparecer en pantalla, pero quiero presentarles a ustedes a una persona que no necesita presentación, nomás su nombre, Jaime Jarrín. Jaime, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido a esta charla, a esta plática con Roberto Arguello. Eduardo y Roberto, no saben ustedes el placer tan grande que experimento este momento al mantener esta comunicación tan directa y al mismo tiempo tan especial, porque Roberto está en Sudamérica, está en el Perú, tú estás aquí en California, en Tejacha, en Bakersfield, Fresno, por allí, en el Valle de Joaquín, y yo estoy aquí en mi humilde casita en San Marino, pero qué gusto tan grande tener esta oportunidad de revivir días hermosos en nuestra trayectoria profesional. Sabemos que estás muy ocupado con la Serie Mundial. Pero hoy creo que, pues ayer está empatada la serie, hoy es descanso, empiezan mañana el tercer partido. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te sientes que los Dodgers están una vez más en la Serie Mundial? Tú sabes, me siento muy optimista, en verdad. Ya el trajinar, el pasar de los años me ha enseñado que es difícil hacer vaticinios. Sí. En el lugar que estamos nosotros como cronistas oficiales en equipo, es mejor mantenernos neutrales. Lógicamente, entre amigos exteriorizamos nuestro sentimiento. Y sinceramente digo que este año yo creo que sí se va finalmente a obtener ese galardón que no ha sido posible obtenerlo en 32 años, desde el año 88. Hemos llegado a postemporada en repetidas ocasiones. Los Dodgers han estado en tres series mundiales en los últimos 4 años, sí. Sin embargo, no han podido concretar finalmente la obtención. Pero yo creo que el equipo de este año es el mejor equipo que ha tenido los Dodgers. Y conste que en 1977 y 1978 lograron formar equipos muy fuertes. Sin embargo, perdieron dos series mundiales ante los Yankees de Nueva York, que estaban en su apogeo. Y tuvimos muy buenos equipos a principios de la década de los 60 con Sandy Koufax, Dan Drysdale, Maury Wills. Pero, sin embargo, yo creo que este equipo es el más compacto, el más completo, es el más profundo. Y basándome en eso, y si la lógica se impone, entonces los Dodgers yo creo que deberían ganar. Va a ser una serie difícil. Muchos creen que no, que los Dodgers se iban a pasear. No, no, no. Tampa Bay tiene un equipo bastante homogéneo, buen fuerte, tremendo picheo, posiblemente superior el picheo de los
Rays de Tampa Bay al de los Dodgers. La sí. ofensiva de los Dodgers es mucho más poderosa que Tampa Bay. Pero muchas veces, pues, lo práctico se evapora. Exacto. Roberto. Tú sabes, Jaime, que para mí, como le dije yo a Eduardo, le digo, la persona que tenemos que darle la primera entrevista, que no es entrevista, es entre amigos, que vamos a estar cotorreando un rato, tiene que ser Jaime Jarrín. Yo le conozco de hace años, es un amigo de primera, y estoy casi seguro que me va a decir que sí, pero no contaba yo con la Serie Mundial. Entonces dije yo, a lo mejor me va a decir, mira Roberto, yo con todo gusto te cedo el tiempo, pero ahora no, porque estoy metido en él. Y aquí tienes a Jaimito. Oye, Jaime, muchísimas gracias. Bueno. Fíjate, enhorabuena, hoy tenemos día de descanso, como ya lo señaló Eduardo, hoy es descanso, después de haber tenido un montón de juegos. Ha sido esta una temporada, debo decirles, algo muy particular, muy especial, una temporada muy difícil, una temporada que debido al coronavirus se redujo a únicamente 60 juegos, cuando lo normal son 162 juegos. Y luego nosotros no pudimos estar con el equipo en ningún momento, no nos permitieron. Así es que hemos estado nosotros relatando el béisbol desde Dodger Stadium, hemos acompañado al equipo, y eso en verdad me ha afectado en cierta forma, porque no poder bajar al terreno a comulgar con los peloteros, a darles un apretón de manos, a darles un espaldarazo cuando hacen una jugada vibrante, una jugada emocionante. No poder exteriorizar mis sentimientos ha sido lo más difícil de esta campaña. Pero pues teníamos que seguir las regulaciones dictadas por Major League Baseball. Así es que, fíjate, el estadio se mira muy raro. Cuando ya cae la noche, hemos visto animales aparecer, bajar del parque, del Eco Park, venir allá al estadio, y luego muy poquitas luces encendidas. Fíjate, un lugar con capacidad para 56,000 personas, cuando los Dodgers no estaban jugando en el estadio, somos únicamente 8 personas las que estamos. Todo ha cambiado. Y no nos permiten movernos a ningún otro nivel siquiera dentro del estadio. Jaime, tiene mucha razón. Sí. ¿Quién va a hablar? Tenemos un poco tiempo. Esto es lo hermoso de esto, que podemos cortarnos y montarnos uno sobre el otro, porque es una conversación, es una plática, es una comunión espiritual. Es lo bonito. Yo quería encajar dentro de lo que él decía, que en el estadio se mira, pues no hay nadie. Y dos o tres personas y que se miran el uno al otro. Aquí en Perú acaban de hablar de que va a haber un partido de fútbol entre peruanos y argentinos que va a ser en el Estadio Nacional de acá. Pero estaban hablando de que van a permitirle a 5,000 personas. El estadio creo que tiene una capacidad para mucha más gente que esa. Pero solo 5,000 van a poder entrar, y me imagino que cada uno va a estar como a 2 metros de distancia el uno del otro. Roberto, al respecto, en estos Juegos de la Serie Mundial admitieron abrir el estadio en Arlington, Texas, sí, para 11,000 personas. El estadio tiene capacidad para 42,000 personas, pero han aceptado 11,500 personas que lógicamente agotaron el boletaje porque siente que viajó de Los Ángeles para estar con los Dodgers, y otros que han venido de la Florida para estar con Tampa Bay. Así sí. Es que hay 11,500 personas en cada juego en esta Serie Mundial. Antes de la Serie Mundial estaba totalmente cerrado el estadio. Sí, sí, muchos se van a quedar con las ganas en esta Serie Mundial de estar ahí presentes en un estadio. Y luego es una lástima, en verdad, lo más grande, porque el público que sigue el béisbol pues lo hace de corazón, y no poder estar en estos días de gloria para el equipo de los Dodgers, que ha llegado a una Serie Mundial a tratar de conseguir lo que no han podido hacerlo en 32 años, me da mucha pena y tristeza ver que el público no puede estar en el estadio gozando al máximo cuando el equipo hace una muy buena jugada y cuando finalmente derrota al enemigo. Me di cuenta que en estos días el presidente de México, creo que es algo sin precedentes, jamás lo había visto yo. Él se puso una camiseta de los Dodgers, se puso a batear y luego habló ante la cámara apoyando a los Dodgers, apoyando a Urías, que es el lanzador.
y luego recordó a Fernando Valenzuela. Son cosas que a mí me sorprenden y digo, ¿cómo es posible? El presidente del país se pone a apoyar a un equipo. Sí, definitivamente lo hizo. Es que él en verdad su deporte favorito es el béisbol y juega bastante béisbol. A tal punto yo les dije a los Dayos, miren, porque hablaron de que lo iban a invitar a que viniera a realizar el lanzamiento de la primera pelota. Y les dije, es perfecto, pero les dije, no le inviten a lanzar la primera pelota, invítenla a hacer un swing, Sí. porque es un tremendo bateador. Sí. A él le encanta batear. Efectivamente, yo estaba viendo las noticias mexicanas y estaba él, como dice Eduardo, con su camiseta que decía Dodgers, Y pero no bateando. dije yo, ojalá que le pegue la pelota, porque si no le No pega la pelota, sé. Sí. y ¡crack! Dije yo, en la torre voló la pelota, y no solo lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Sí, Y me perfecto. de que lanzaron una pelota y falló, y después pegó, y después falló. No, las dos consecutivas, y eran cañonazos, eran ¿Cómo? matadas al ¿Cómo se estilo conocieron ustedes? ¿Cómo se cono que me gustaría, tengo curiosidad. Yo sé que podemos hablar de béisbol toda la tarde y toda la Nos noche, pero seguimos de tema, efectivamente. ¿cómo se conocieron ustedes dos? Es curioso, yo conocí a Jaime Jarrín en la K-Love, pero antes de eso, yo en la KW, yo sabía que él era una leyenda en sí. Era el hombre en las noticias. Si tú querías saber qué es lo que estaba pasando de verdad en el mundo y en particular en Los Ángeles, era Jaime Jarrín. Entonces, Sí. Jaime Jarrín, después, cuando yo acepté de los hermanos Lieberman, los fines de semana yo hacía programa y a mí lo que me encantaba era poner música romántica, etcétera, etcétera. Y Pero poemas. en la mañana ahí estaba Jaime. Y Jaime tenía, me acuerdo en aquel entonces, varios periódicos enfrente de él y no hacías el programa sentado, siempre estabas parado. Y entonces, claro, que me imagino que estabas viendo la noticia, hablabas de la noticia. Y yo, caray, era en tiempo de Roberto Iglesias, era en tiempo de, bueno, un montón de gente. Pero ahí fue donde yo le conocí, le tomé mucho cariño. Claro que uno miraba a una persona que, ahora a propósito, Eduardo, son Sí. 62 años que tiene este hombre de estar frente al micrófono de los Dodgers. 62 años. Yo creo que ni don Francisco pues le gana. Pero la cosa es de que esa fue la primera vez. Y después, posteriormente, ya fuimos viéndonos en otras ocasiones a nivel de reuniones Pero y. platicaban, luego concordaron y todo eso. Bueno, Para sí, al mí era, cuando él me contó a mí que cómo había empezado en la radio, era un chamaquito, era un chaval, pues, bueno, no En podemos. Ecuador, en Ecuador. En Ecuador. Quito, sí. En Quito comencé a los 15 años de edad. En 1951 yo estaba terminando ya la escuela secundaria, estaba por ingresar a la universidad. Y luego yo tenía un primo que fue un locutor muy conocido en Quito. Y él solía llevarme, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, solía llevarme a la emisora donde trabajaba a que viera únicamente. Y ahí fue cuando me enamoré del micrófono y me enamoré de esta industria. Entonces seguí un curso de locución en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Quito y a los 6 meses hubo una vacante en la emisora HCJB, La Voz de los Andes. La emisora más fantástica que yo he visto en el mundo. Eduardo, si tú ves aquí CBS, CBS, NBC, todo eso, esa emisora era una emisora en la que habíamos 80 locutores, 80 locutores. Se transmitía en 23 diferentes idiomas. Wow. Habían rusos, alemanes, portugueses, ingleses, una señora que daba programas en quechua. Era una Wow. emisora increíble, una emisora cultural. No, ahí no se escucha ni un solo anuncio comercial. Es una emisora patrocinada por las iglesias evangélicas de los Estados Unidos. No sé cuál denominación. Creo que se unen los bautistas y Yeah, los evangélicos. the Baptist. Varios, varios. Entonces, ese emisor está en Quito únicamente por la situación geográfica, para llegar a todo el mundo. Aquí nos asustamos de un transmisor de 50.000 vatios. Dicen, oh, KFI, 50.000, Clear Channel. HCJB tiene un transmisor de 750.000 vatios.
que transmite generalmente en chino o en ruso para cubrir todo el mundo. Entonces, esa es la razón por la que está. Y yo empecé allí y se presentó una vacante. Y habíamos un montón de aspirantes, locutores, ya con mucha experiencia, otros sin mucha experiencia, mediana experiencia, otros como yo sin mayor experiencia. Nos presentamos a un concurso. Quedamos 10 finalistas y luego gané yo el concurso y empecé a trabajar en HCJB como noticierista. Luego después trabajé en Radio Quito, que era propiedad del periódico El Comercio. Y nosotros estamos en el mismo edificio que El Comercio. Entonces yo tenía que elaborar unos noticiarios pequeños de 5 minutos en la noche. Entonces bajaba yo a la redacción del Comercio, del periódico, a recoger noticias, editarlas, subir a la emisora y transmitía. Esa fue la experiencia que yo traje aquí a Estados Unidos. Trabajé 4 años, fui locutor del Congreso Nacional del Ecuador, del Senado, durante 3 años. Yo tenía apenas 16, 17 años. A veces los porteros al principio no me querían dejar entrar, que creían que era un chamaco que quería meterse allí. Y así empecé. Nunca había pensado yo en transmitir deportes, nunca lo hice. A ver, cuéntanos esa parte de que no entendías el béisbol, ¿verdad? Exactamente. Yo era un periodista radial. Nunca me gustaba mucho el deporte. Practiqué un poco de fútbol, soccer en la escuela. Me gustaba el atletismo también, carreras cortas. Pero nada más, deportes, nada. Pero siempre me gustó mucho, seguía y mucho el boxeo. Yo escuchaba en horas de la madrugada a Bacanel transmitiendo las famosas peleas de Joyce y Joe Walcott con Joe Louis. Y esas es lo único que yo escuchaba. Cuando llegué a este país, yo nunca había visto un juego de béisbol, nunca había visto una pelota de béisbol, hasta que llegué a los Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos, yo llegué en junio del año 55. En octubre del 55, la famosa serie mundial en Nueva York entre los Yankees y los Dodgers de Brooklyn. Y entonces en Los Ángeles yo vi grandes cantidades de gente frente a televisores instalados en las vitrinas de los negocios, alrededor de telereceptores, de radioreceptores, siguiendo estos juegos. Y yo dije, ¿y eso qué es? Dijo, es el béisbol. El béisbol. Me interesó entonces. Yo iba los fines de semana al Gilmore Field, en el oeste de Los Ángeles, por allá, por la zona de los judíos, en el oeste de Los Ángeles, al Gilmore Field, y luego iba al Wrigley Field en la zona sur central de Los Ángeles, calle 46 y Avalon, a ver béisbol a los 2 equipos de AAA que militaban en Los Ángeles, los Hollywood Stars y Los Ángeles Angels. Y ahí fue que empecé a auscultar lo que es el béisbol y a asimilar un poco, a conocer el deporte sin pensar que yo estaría transmitiendo algún día. 3 años después vienen los Dodgers a Los Ángeles. El señor William Beaton, propietario de KWKW, nos llama un día a su oficina para darnos la grata nueva de que había firmado un contrato con los Dodgers para transmitir los juegos en español y dijo, necesito 2 cronistas. Entonces, un compañero, locutor de KW, Alex Prada, español, Alex Prada le dijo, señor Beaton, yo conozco una persona que es un profesional en la materia con experiencia, se llama René Cárdenas. René entiende que trabajaba en una tienda de lámparas en Los Ángeles. Entonces, René fue a la KW, le hicieron un examen y, lógicamente, demostró que era un profesional en la materia. Entonces, y me dijo, mirándome a mí, dijo, Jaime, quiero que tú seas el segundo en la cabina. Y, pues, yo no me sentía apto para hacerlo. Y le dije, señor Milton, le agradezco mucho, pero, por favor, no puedo hacerlo porque no me siento capaz de ponerme frente a un micrófono. Ya más o menos entiendo el juego, pero no como para describir el béisbol. Él me quería mucho. Yo tenía que entonces 23 años de edad. Y me dijo, Jaime, hay un futuro para ti. Tú estás... yo estaba haciendo ya boxeo desde el Olimpiado. Y me dijo, yo veo que tienes habilidad física para hacer deportes. Yo quiero que tú estés en el béisbol. Entonces, te voy a dar de plazo 1 año. Y prepárate. Y así fue ese año, el 58. Leí todos los libros sabidos y por haber de béisbol. En esa época, la televisión no me ayudaba en absoluto porque no transmitían más que un juego a la semana de televisión. Sí. No, entonces, no.
fue cuestión de leer y escuchar las transmisiones. Y en el 59 empecé con los Dodgers. Al principio no tuviste críticas del público, ¿no recibiste, por ejemplo, quejas o algo así? Sí, como no, habían algunas quejas. ¿Cómo qué? De, por ejemplo, ¿de qué? Que porque estoy haciendo algo que no tenía yo experiencia en hacerlo. No me decían que lo estoy haciendo mal, no. Pero sí me decían, no sé, yo creo que era cuestión más bien de recelo, un poco de envidia, tal vez. Sobre todo. Aparecieron en la opinión, Rodolfo García tiene una columna que se llamaba Esquina Central, ahí a veces ponía un par de menciones de alguien que no estaba de acuerdo en que yo, sin experiencia, estuviera narrando béisbol. Al principio fue, sí, lógico, era lógico, y yo lo esperaba. Sí. Y el Chelito René Cárdenas era nicaragüense. Sí, como que es. Enormemente se fue a Houston. Sí. Y se fue a Houston también a narrar partidos. Ahí creo, Jaime, que fue donde entró el Fat García, ¿no? Efectivamente. En el año 62, René empecé en el 58 y en el 62 decidió dejar a los Dodgers para irse a Houston porque nacía la nueva franquicia, los Astros de Houston, que se llamaban Colt 45s. Entonces se fue dejando a los Dodgers porque ellos le ofrecieron un trabajo en la oficina también, trabajo de todo el año y mejor remuneración. Entonces decidió irse a Houston y él recomendó a José el Fat García para que lo reemplazara. O sea que yo estuve con René desde el 59 al 62. En el 62 vino José el Fat García y yo seguí de segundo en el booth. José era el primero, hasta que lamentablemente e inesperadamente falleció en el año 72 durante un invierno en Managua. Y ahí fue cuando los Dodgers me pusieron a mí como el número uno en el booth y contratamos a un famoso y muy conocido actor mexicano aquí en Los Ángeles, en Hollywood, Rodolfo Hoyos, para que trabajara conmigo. Eso fue en el año 73. Ya después vino Pepe Íñiguez, regresó René Cárdenas luego años más tarde y ahora tengo a Jorge trabajando conmigo, ya tiene 4 o 5 años conmigo, es una bendición maravillosa. Jorge, tu hijo. Los dos están al mismo tiempo. Lo que yo no entendía o no entiendo, mejor dicho, estás tú y Jorge, pero también está, creo que Pepe Íñiguez con Fernando Valenzuela. Bueno, ellos están en la televisión. Los Dodgers decidieron televisar todos los juegos, televisar 100 juegos al año, no, 150 juegos al año, prácticamente todos los juegos. Entonces, pues necesitaban, me pidieron que yo fuera a la televisión, hice el primer juego. A mí nunca me gustó la televisión para hacer. Efectivamente, Eduardo, mira, sí. Yo trabajé en Telemundo, estuve 8 años como director de deportes del canal 52, y sí. Empecé antes del 52, cuando era un canal abierto que en la noche lo usaban para la primera versión de la televisión pagada, que había unos cajitas negras que tenían que pagar para ver la televisión. Era On TV en la noche. Y durante el día, pues, estaba desocupado el tiempo. Entonces, me pidieron que trabajara ahí. Y éramos, fíjate, 2 personas frente al micrófono en esos años. Éramos Armando Silvestre, el actor mexicano, y yo. Sí. En el canal 52, antes de que fuera 52. Yo vine de estudiante en el 61, ahí en Long Beach, para aprender inglés. Y escuchaba la KW porque no había otra cosa. Y una vez me di cuenta que los sábados en el canal 13 había media hora de música de mariachi. Me sorprendí. O sea, no había televisión en español. Entonces no tenían competencia los de la radio. Pero una vez que entró un canal 34 KMX, el 62, creo que ya tuvieron competencia. Y quizás la radio también sufrió por audiencia porque ahora tenían su propia televisión, ¿no? ¿No crees? Antes del año 63, habían unos programas en domingo. Roberto Iglesias tenía... Canal 40, ¿no? Canal 40. 40, en el Canal 11 también, en el Canal 11 o Canal 13. Sí. Sí, habían programas aislados los domingos, generalmente programas de 1 o 2 horas. Sí, porque fueron canales de ultra alta frecuencia. En aquel entonces había del 2 al 13.
y después se amplió a ultra alta, alta frecuencia, ya entró el 43, 23 y muchos más. Efectivamente, así es. Muchos cambios. Había un programa, Eduardo, que tú mencionas que los en el 13, creo que Alex Prada tenía que ver algo con el programa ese que salía. Sí. ¿Cómo no? Alex Prada todavía vive en Miami, reside en Miami. Un saludo. Era muy amigo del cuñado de mi señora, que es, que en paz descanse, Genaro Delgado Parker. Él estuvo casado con una señora peruana. Sí. Alex. Sí, no. Alex. Claro. ¿Quién era un Palma? ¿Un apellido Palma también? No me acuerdo. Había un nombre también en televisión, el Canal 4. Porque creo que mi hermano tenía un programa y yo fui ahí de músico al Canal 40. Mira, Eduardo. Sí. Hablando de tu hermano, de Fernando o José, como le conocíamos nosotros. Sí. Pues yo siempre le dije a Fernando, Fernando, ¿por qué no te dedicas de lleno a la televisión en inglés? Hablas un inglés fabuloso, fabuloso. Creo que lo hizo. Una entonación maravillosa. Estaba ya en el Canal 7. Sí. Estaba en el Canal 7 y yo le dije, Eduardo, dedícate por completo, quédate en el Canal 7, abre tus alas en el Canal 7, en la televisión, en inglés más que en español. Sí. Pero pues hubo un tiempo que combinó las dos cosas, pero ya después dejó el inglés. Quería ser cantante, locutor, actor, quería ser todo. Así como andamos Roberto y yo haciendo todo. Un cuentito de Fernando. Eduardo, sí. Vienen de una familia de radiolocutores. Sí, mi mamá empezó todo esto. Mi mamá empezó en Cananea. En Cananea, efectivamente. Sí. Sonorenses que conocían a la familia, me hablaban de ustedes, que siempre estaban dedicados a la radio, dedicados a la comunicación. Sí. Tu hermana trabajó Cintia, conmigo. Cintia. Saluda, Cintia. Oh, Cintia. Un abrazo, un beso, Cintia. Sí. Ella daba los reportes del weather y del tránsito en la KW. No me acuerdo si fue también en la K-Love o en la KTNQ. En la Super KQ. En otro programa, Roberto Argüello me dijo que yo no quería entrar a la televisión. Y tiene un poco de razón, porque yo cuando iba a la estación de radio, a la Cali, y luego iba a la KW, yo sentía una... Por ejemplo, me invitaba, o yo iba, decía, te voy a visitar, Josué o Fernando, a la Cali. Creo que estaba en la Cali y estaba Hernán ahí. Y yo los visitaba y sentía una tensión horrible. Me decía, no, vente para que no te vean de la gerencia. ¿Por qué? Le digo, si yo vengo a visitarte a ti, a mí no me... No, pero es que son muy estrictos, aquí no quieren visitas. Oh, ¿qué pasó? Le digo, es una estación. Entonces yo sentía como una tensión. O sea, yo jamás quería entrar al medio en español. Yo estaba en la música y luego fui bellboy de un hotel y en otras empresas americanas. Y cuando entraba con mis hermanos, sentía una tensión horrible, horrible. No sé por qué. Y hablando... Mira, Eduardo, yo nunca trabajé en Radio Cali. Robert, estuviste en Radio Cali y en KWKW. Yo siempre estuve en KW y durante muchos años tu hermano Hernán fue director de programas. En cambio, en KW era lo opuesto a lo que me dices de Radio Cali. Sí. En KW venían artistas, venían visitantes y se formaban pachangas ahí, todo eso. No, era un ambiente totalmente abierto en la KWKW. Sí. Pero también me refiero a esto. Cuando entré a Canal 34, sentí también ese como recelo, como que tienen miedo que les vas a quitar el trabajo. O sea, uno entra a una empresa y todos voltean a verte. ¿Quién es? ¿Qué va a ser? En inglés también sucede, pero en español más. Mira, quiero hacerte un comentario acerca de la atención que dice Lalito. Yo miré un aspecto de Fernando. Los cuatro estábamos jugando golf, Fernando, Hernán, Lalito y yo. Y entonces, el Fernando le encantaba apostar. Sí. Le encantaba de hueso colorado apostar y apostaba duro, 100, $200. Siempre quería ganar. Lo mismo en el boxeo. Y da la casualidad que dice, estaba por hacer el hoyo en el putt
Eduardo. Entonces le dice Fernando a Eduardo, dice, oye, chiquiriquis, creo que no lo vas a hacer. Entonces le dice, te apuesto $50 que no la haces. Usando psicología, es psicología, en el deporte entonces, también. Ahí estaba Lalito con el putter. Y entonces le dice Hernán, tranquilo, hermano, tú dile que sí, yo te disparo $50. Yo te apoyo. ¿Cuál era el mejor de los tres para el golf, de los tres hermanos? Ay, ya te agarraron. Bueno, no, Fernando era bueno. Fernando era bueno y Lalo también es bueno. ¿Y Hernán? Hernán, yo no me acuerdo realmente de ninguno de los drives de Hernán, pero sí me acuerdo. Jugaba bien, era zurdo y muy, pero jugaba bien, sí. Le ganábamos, pues. Fíjate, con respecto a la impresión que nos da Eduardo de la radio, yo así me sentía en la televisión. En el canal 52 había, por eso nunca me gustó la televisión, por eso. Porque yo sentí lo que tú sentiste. Mucha preocupación, mucha envidia, mucho recelo. Y luego ya en el trabajo, yo hacía deportes. Yo tenía un comentario. Y luego decían deportes, minuto y medio en el noticiero grande de las 6 de la tarde. Luego resultaba alguna cosa, no, le cortamos a un minuto. Oye, mira, Jaime, solamente vas a tener 40 segundos. ¿Qué puedo decir en 40 segundos? Dando los esfuerzos, se va todo eso. Eso es lo que no me gustó de la televisión. Muy estricta. Y el recelo, la envidia, la preocupación, las caras bonitas, y eso lo vi también en inglés, televisión en inglés. Sí. No es cuestión solamente del medio ambiente español. Sí. De inglés es peor, me han dicho. ¿Y sabes qué es la consecuencia de eso? Mucha gente con talento, buenas personas profesionales, no se quedan por eso mismo. Entonces yo vi ahí talentos como, por ejemplo, Enrique Gratas, gente de buen carácter, buenos para hacer sus cosas, pero no duran. ¿Por qué? Porque sienten que los están atacando por todos lados. Yo lo aguanté porque le dije al gerente, mira, le digo, está sucediendo esto, no me prenden la luz, me prenden el foco, me hacen esto, no. Están locos, me decía él. O sea, yo entré, de suerte yo tenía confianza con Denny Villanueva, que era el gerente, y le decía, algo pasa aquí, le digo, está mal. Me prenden el foco y me dicen que ya estoy en vivo, y luego me dicen, no estás todavía. Entonces, cualquier persona se pone nerviosa. O sea, sobre todo los primeros días que estás ahí, me metieron muchas, ¿cómo se dice? Trabas, me metieron, ¿cómo se dice? Cuando te quieren impedir que hagas tu trabajo. Trancas, papito, te metieron trancas. Sí, así como obstáculos, pues, para que yo me fuera de ahí renunciando. Muchos se fueron. Yo dije, a mí no me van a agarrar aquí. Me hacían, por ejemplo, ese chiste que les ha de haber sucedido a ustedes en la radio. Llega uno al trabajo fresquecito, recién bañado, llega, y luego uno te dice, ¿qué tienes? Yo nada, ¿por qué? ¿Estás bien? Como que quieren usar psicología para porque muchos, y luego se ponen de acuerdo y te dicen, dile a Eduardo que se ve mal. Entonces uno se van al espejo y se empiezan a preocupar y se van enfermos. A mí le dice, ese truco a mí no me llega. Lo trataron varias veces y no lo lograron. Pero son cositas que ocurren en cualquier trabajo, en cualquier lugar. Nosotros hacíamos ese truquito en la policía. ¿Ah, sí? Con 5 nos poníamos de acuerdo y cuando llegaba el... Hey, Johnson. Hey, did you have a good party? No, ¿por qué? No me vengas con ese cuento, se te mira como que, no sé, muy... Are you okay? Pues yo sufrí algo parecido al comienzo, cuando yo ingresé a KWKW en el 55, había un grupo de personas que era lógico, se aferraban a su trabajo, era la única emisora de habla hispana en los Estados Unidos. Sí. Después apareció Cali con unas pocas horas al principio, pero en el 55 era la única emisora, entonces no había vacantes con frecuencia. Yo traía mucha experiencia en noticias, entonces fui a aplicar y luego, pues al principio había un grupo muy cerrado. Y primero dijeron que era demasiado joven para noticias,
que la gente a mí me lo dije. Me va a respetar para ser un noticierista. Y luego me dijeron que no hablaba suficiente inglés, que si bien se transmite en español, hay que hablar inglés para hablar con los vendedores y con la gerencia y todo eso. Sí, eso. Eran pretextos que me pusieron. Pero yo persistí, porque yo dije, tengo que poner el primer pie. Al poner el primer pie, ya depende de mí. Pero sí, era una argolla, en verdad, y como yo no era mexicano, en verdad, era el único no mexicano, entonces, pues, era difícil. Ya no queda nadie del grupo. Entonces, yo soy el único que quiero en vida de los 50. Ya han fallecido la señora Salinas, Teddy Fregoso, Ernesto Cervera, Paco Calderón, a quien quería yo muchísimo. Nos llevábamos tremendamente bien. Todos ya nos han dejado, prematuramente, lamentablemente. Pero al principio fue duro para mí, muy duro. Te entiendo, porque mi primer día, Canal 34, sentado, me puse a escribir y alguien desde el otro lado me dice, oye, tú perteneces a AFTRA. ¿AFTRA qué es eso? Porque si no eres de AFTRA, no puedes salir en cámara. Y ese día iba a salir en cámara. Me preocupé. Fui a la gerencia. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de AFTRA? Y que no te preocupes, dice, no les hagas caso. Tienes 30, ¿qué? Tres meses para empezar. Y digo, ay, pero ¿por qué me hacen estas cosas? Y así, por el estilo, cosita tras cosita, son que te quieren meter la zancadilla, se llama. Oye, Lalito, o sea, el tiempo se nos ha terminado, pero ¿sabes qué? Yo veo que aquí hay un baúl de información y de tesoro. Lo invitamos otra vez. Que termine la serie. Como no, encantado. Para mí está un placer platicar con ustedes. Okay, entonces que termine Jaime, que nos diga qué es lo que... Yo tenía la alarma aquí porque ya se está terminando el tiempo. Adelante, Jaime. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le dices a tu gente que te está viendo ahora en este programa? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de usar este medio, pues para este público tan hermoso sin el que nosotros no podemos existir, en verdad. Si hemos hecho algo y seguimos haciendo algo, es gracias a ese respaldo maravilloso de la comunidad. Mi comunidad la llevo en el corazón, la llevo en el alma, y para todos mis mejores deseos y un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de los que nos están mirando, nos están escuchando, y lógicamente para ti, Eduardo, y para ti, Roberto, mi amor eterno de colega, de amigo, y bendigo en verdad contar con la amistad de ustedes. Roberto. Un gran abrazo a ti, Jaime. Me saludas a tu hijo Jorge, dile que le mandamos un abrazo a ti y a él. Y obviamente me prometes que vas a estar con nosotros otra vez. Gracias. El día que ustedes lo deseen, nomás levantan el teléfono, nos ponemos de acuerdo y siempre estaré dispuesto. Con esto que no hace falta estar en cierto lugar, podemos hacerlo de donde quiera que estemos. Gracias, Jaime Garrín. Gracias. Vamos a terminar. Regresamos porque este programa va a ser en varios episodios. Gracias. Le pide, se poncha y juego sin hit ni carrera. Acaba de lanzar Clayton Kershaw. Un juego simplemente espectacular que en honor a la verdad. La pelota se va y despídala con un beso. El público se pone de pie, tributa la ovación de pie.